Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene. Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre?
diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas de para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. La procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Pues, Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Cantemos un himno al Señor. Nuestro Dios, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, presentado sobre querubines donde has los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Alabad al Señor. Por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo
tocando trompetas, alabando con arpas y cítaras, alabando con tambores y danzas, alabando con trompas y bravas, alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes. Del profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Invita a tu mesa a los pobres, pero tengo que pagarte, porque Dios te lo recompensará en la resurrección de los justos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza y salvación de la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde de sus santos profetas. Esta salvación de la vida de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró nuestro Padre Abraham. Para concedernos que vives de nuevo, arrancados de la mano de los enemigos, recibiremos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto, y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a esta celebración dominical de la Eucaristía. En este momento, como todos los días a las 9, el Venerable Cabildo de Guadalupe se reúne para tributar el culto, la veneración más perfecta a Santa María de Guadalupe. Pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, tenemos la alegría de recibir a nuestros hermanos y hermanas peregrinos, los empleados del Nacional Monte de Piedad, que como cada año vienen a rendir ese homenaje de gratitud a Santa María de Guadalupe. Hoy estamos celebrando el Día del Anciano, luego llamaron de la Tercera Edad. Actualmente le dicen el Día del Abuelo. Muchas felicidades
a todos quienes son mayores en la fe, quienes han guardado ese gran tesoro y lo han compartido no solo con sus hijos, sino con los hijos de sus hijos. Démosles un caluroso aplauso a todos los abuelitos, a todos los ancianos aquí presentes. Hermanos, y en esta Eucaristía del Venerable Cabildo, tenemos muy presente a dos personas enfermas. En primer lugar, a la mamá del señor canónigo don Luis Felipe García, que será operada, y a la hermanita de monseñor Diego Monroy, que en este momento está en quirófano, en una operación bastante delicada. La encomendamos a Luz María Monroy, que María Santísima la cuide. Ingresemos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo
Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y a viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos,
cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Thank you.
Hermanos, hermanas, las lecturas de hoy nos invitan a dirigir nuestra atención sobre dos virtudes esenciales para el discípulo de Cristo Jesús: la humildad y la práctica de la justicia. En la primera lectura se nos anima a vivir en humildad para caminar en la verdad ante Dios y ante la vida. Se nos pide: en tus asuntos procede con humildad. Por eso, la humildad es andar con sinceridad los caminos de Dios y de nuestros hermanos, los hombres y mujeres. Es andar en la verdad que procede de Dios y que orienta la vida y le urge adoptar una actitud serena y objetiva ante la vida. Nunca debemos perder la relación con Dios y la orientación de nuestra vida hacia Él. Hoy más que nunca sigue teniendo validez esta comprensión, esta manera de vivir la vida y de relacionarnos con Dios. Si no, nos encontraremos con el absurdo de la vida. Seremos arrebatados por el torbellino de la violencia. Entraremos en la desesperación ante los embates del tiempo, o quizás seremos sumergidos en la depresión del sinsentido de la vida. En la segunda lectura se nos pide orientar nuestro actuar cristiano basados en la justicia con toda coherencia en los ámbitos de la vida, guiados por el ejemplo y la obra de Cristo Jesús. Se nos anima a descubrir las manifestaciones de la pedagogía, la manera de actuar de Dios en nuestras vidas y vivir intensamente como beneficiarios de la nueva alianza que ha sido llevada a cabo en la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero vivir, hay que vivirlo con mansedumbre y humildad, vivirlo en justicia, es decir, orientando siempre nuestra manera de vida y de pensar según Jesús nos lo pide y nos lo enseñó. Y hermanos, es en el Evangelio de hoy que encontramos a través de una parábola la gran enseñanza de Jesús sobre el vivir con sencillez y con humildad. Vivir una sólida justicia de hacer el bien a los demás sin buscar recompensa o premios por haber sido generosos o justos. Jesús insiste en la naturalidad de esta manera de comportarnos como discípulos. Haz el bien, sé misericordioso, entrega tu vida, tus talentos, tus facultades que Dios te ha dado, sin nunca pensar en qué vas a recibir a cambio. Así podremos comprender mejor el escándalo que producía a sus oyentes cuando Jesús hablaba con toda naturalidad de la humildad, de la justicia, respecto del banquete del reino de los cielos, en el cual todos nos sentaremos sin distinción de procedencias, de situación social, de realidades en este mundo. Hermanos, además, la sencillez de la enseñanza de Jesús es radical. Nos dice: si quieres crecer en el honor y la estima de los demás, vete espontáneamente, voluntariamente, al último lugar. Jesús está pensando en nosotros. Está pensando que quiere que sepamos leer adecuadamente los signos de los tiempos y las circunstancias de la vida, vistas, orientadas hacia el reino de Dios, que será el banquete definitivo y glorioso. Jesús nos insiste que el discípulo no puede engrandecerse,
deberá en humildad esperar el momento de ocupar el lugar que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros y Él nos lo asignará. El discípulo es invitado a aprender en esta escuela en la que el Maestro va delante de todos nosotros con sus actitudes. Recordemos tan solo la expresión de San Pablo que San Agustín mencionaba como la senda de la humildad. El Señor Jesús se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Nuestro mundo, nuestra realidad, nuestras vidas siguen necesitando esta desconcertante y escandalosa lección de Cristo el Señor. Por tanto, es necesario adoptar y aceptar los criterios que propone Jesús. Él es el Maestro. Es cuestión de que nosotros, como discípulos de Jesús, sepamos optar y elegir el bien, lo sencillo, lo humilde de cada momento, de cada día. Desconcertante es este mensaje para el mundo actual, que rompe con todos los esquemas de los estatus social, económico y político, que postula exactamente el engrandecerse, el aplastar al hermano. Pero recordemos que Jesús es así, que Dios nuestro Padre es así, que la buena noticia del Evangelio es así. Hay una promesa desbordante, una bienaventuranza y una recompensa en el momento final, unida al triunfo de la resurrección de Jesús. Estas lecturas, este mensaje de Cristo el Señor, hermanos, lo encontramos en la profundidad del acontecimiento guadalupano. Veamos cómo esta vivencia de la sencillez, de la humildad y de la justicia se unieron en la persona de Santa María de Guadalupe, madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos, al venir a manifestar ella la bondad, la sencillez, la ternura misericordiosa de Dios y su justicia en 1531. Y al unirse a la persona humilde del indígena Juan Diego Cuautlatoatzin, desde esta vivencia profunda de la fe, es Juan Diego quien supo ocupar el último lugar y esperar, después de 7 años de su bautismo, el momento para ser llamado a un lugar privilegiado donde fue engrandecido con la presencia y con el mandato, con el aliento de nuestra morenita. Aquí, pues, hermanos, radica un modelo de enseñanza y de vida para cada uno de nosotros. Esta porción del Evangelio nos dice mucho a nuestras vidas, a nuestras responsabilidades. En este mundo, aprendamos a vivir en esta íntima relación con Dios, en una verdadera sencillez y humildad, en una auténtica justicia de compartir lo poco o mucho que tenemos, especialmente con los más necesitados, con aquellos que no pueden pagarnos. Y así, hermanos, bajo este modelo de San Juan Diego Cuautlatoatzin, modelo de cristiano y discípulo del Señor bautizado, y en compañía de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viviremos estas palabras sencillas y humildes del Señor Jesús. Así sea. Hermanos, los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que dé oído a las súplicas y peticiones de su pueblo. Respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, los empleados de Nacional Monte de Piedad, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que invitas a los humildes y justos, a los pobres y pecadores, al banquete alegre de la buena, de la nueva alianza, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos honrar a tu Hijo en los enfermos, en los humildes, a fin de que alrededor de tu mesa nos reconozcamos mutuamente como hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra, Señor, tú los ves de victoria.
sobre los retos de corazón. Muéstranos, Señor, tus misericordias y danos tu salvación. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Por él, en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. Hoy también, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Oh,
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que animemos a servirte a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera muy especial sobre los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Gracias a Dios. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Sea su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos.